de dos, un... Tiene los dos baños extremos, pero eso lo rompieron todos, entonces todavía están todos rotos. Entonces, ahora lo que haremos será arreglar todo esto, se está arreglando toda la luz, se están arreglando todos los baños y vamos a ocupar la quinta planta. En vez de ir como Fompicán, de abajo para arriba, iremos de arriba para abajo. De manera tal de que nadie le guste. Y lo mismo que este, que el cuerpo, digamos, de escalera, también es un cuerpo aislado del resto de la casa. Entonces, el esquema que hay, el proyecto de es mantener en la quinta planta lo que yo decía, ¿no? Después en las plantas sucesivas, poner habitaciones individuales. ¿Qué van a hacer? Baño en habitación. Planta baja estaría toda la parte del profesorado, que tendría un baño en habitación y un lugar de despacho. Un baño en habitación y un lugar de despacho con una pequeña cocina. Aquí de al revés, este baño en habitación, baño en habitación. Pero bueno, ahora voy a mostrar el otro. Es el, básicamente el proyecto. Y aquí quedará, ¿cómo quedará? Es donde estamos ahora. Donde estamos ahora, que parece la cárcel de Carabanchel. Quedará así. Todo el techado va en fusta. Esta torreta de allí se sube un poquito más y donde va el tanque de agua, no es nada distinto. Es un tanque de agua que va allá arriba. No tocaremos de estructura absolutamente nada. Le agregaremos arcadas en un lado, arcadas a esta entrada principal aquí. Y las ventanas y las puertas que se ven allí.
just like this. Sí. Sí. Tenemos de reciclamos cristales, tenemos rotos grandes, reciclamos todos los cristales grandes y otros productos pequeños, entonces no compramos nuevos cristales. Y conseguimos de una cristalería de bajar un... ¿Habéis que dar unos cursillos a las empresas en crisis? Claro. Que lo que nos da para... Todo integra y en tiempo esto se ha hecho, mira, se está haciendo, no sé si lo visteis en el taller de las cinteras, las tiran aquí, tiran aquí la línea, a ver, es como el sábado van a jugar, ¿no? Una mezcla, digamos, de arquitectura. Chica, ¿qué culpa tengo si estás en medio? A la Carmen no le gusta chupar cámara. No, a mí no. Te vas a ver ahí, la cámara, en algún vídeo, en la clase. No, 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 no. Hoy es un día muy frío. Hoy es un día muy frío. Estás hablando del norte.